Buenas noches, seguidores de Revista MOA. Como cada martes y jueves, aquí estamos en Consultorio MOA. Soy Andrea Martínez, sí, es Andrea a la que Julio le ha gritado, la que expone y todos sus casos aparecen en Consultorio MOA. Pues aquí está, soy yo, soy la editora de revistamoa.com. Ya saben que nos pueden ver por Facebook, YouTube, Periscope y obviamente revistamoa.com. En esta ocasión, tenemos una invitada muy especial. Y sí, no podíamos dejarlo pasar. En Consultorio MOA tenemos a la Health Coach Valeria Lozano. Bienvenida, Valeria. ¿Cómo gracias, estás? Gracias, gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Estamos muy emocionados de tenerte, te estuvimos esperando, sabemos que estás de gira, ¿vienes de Monterrey? Sí. Nos comentan que vienes de Monterrey y bueno, ya, no podíamos de la emoción y escuchar todos tus consejos porque sí, aquí queremos tener mejores hábitos y formar más nuestra salud. Les voy a leer un poco de Valeria porque tiene un currículum súper extenso. Entonces, aquí les va parte de lo que ha hecho Valeria en esta trayectoria. Valeria es la health coach más reconocida de México y de América Latina, egresada del Institute of Integrative Nutrition de Nueva York. Eres autora de dos libros, que es Cambia de hábitos, recupera tu salud, alimenta tu vida, y el nuevo bebé, que es Lo mejor de hábitos, que ahorita nos vas a platicar un poco más. Eres activista en salud, instructora certificada en salud perfecta por el Chopra Center, editora de la guía de alimentación mensual Hábitos Magazine, fuiste nombrada por CNN como Latina Triunfadora y además, o sea, si no tenías suficiente con los libros, con motivarnos, eres fundadora de La Casa del Jugo y directora de Hábitos Health Coach, un programa que promueve un cambio de hábitos hacia una vida saludable. Y además, en 2016, tu iniciativa de Hábitos Health Coaching fue galardonada por los Bien Premios del Bien Fest como la organización con mayor impacto en el desarrollo del bienestar y la salud. Y el mejor medio enfocado al bienestar y la salud. Valeria, dominas y conoces muy bien este tema. Y me encanta que lo quieres enfocar para mejorar la vida de los demás. ¿Cómo surge? ¿Cómo empiezas hábitos? Porque esto sé que empieza en redes, empieza en un sitio. Sí, sí. Pues sí, la idea de hábitos, bueno, ya tiene 4 años ahorita la página, pero realmente hábitos tiene muchísimo tiempo, porque antes era, pues lo intenté como asesorías personalizadas, lo intentaba de una u otra forma, y luego, pues bueno, no funcionaba, no se daba. Cuando hace 4 años comienzo a compartir lo que a mí me iba funcionando en mi propio cambio de hábitos, porque no siempre he tenido buenos hábitos. Entonces, cuando empiezo a compartir esto, pues resulta que muchas personas estaban queriendo cambiar de hábitos y yo creo que ahí fue donde se empezó a hacer mucho más, obviamente ya viral, y donde obviamente muchas personas lo empezaron a compartir, porque yo creo que pues denotaba que todos queremos bienestar y todos queremos estar saludable, etcétera, ¿no? Y bueno, pues así fue como fue creciendo hábitos. Al principio no tenía modelo de negocio, obviamente, pero ya como a los 6 meses que pedían consultas y así, yo no consultaba porque mi primer bebé estaba chiquito. Y pues bueno, hice programas en línea de cambio de hábitos y de ahí, bueno, me invita a Grijalvo Vital a escribir el primer libro que se salió el año pasado, el de Cambia de Hábitos. Le fue muy, muy bien al libro y entonces este año decidimos sacar Lo Mejor de Hábitos. Y pues bueno, ya en toda esta parte de red de salud, lo que intentamos es, ahorita bueno, sacamos lo de la certificación el año pasado y ahora ya pues certificamos personas como coaches en cambio de hábitos y también es una certificación en línea, y pues básicamente eso es en lo que vamos con las guías y ahí vamos poco a poco. Cambiando la salud de las personas, está increíble. Y aparte, no tienen idea de la manera tan sencilla que lo hace Valeria. Todo el libro, bueno, aquí lo van a ver, está ilustrado con las mejores, bueno, los mejores diseños, posteos que han tenido en tus redes, en el sitio, que la gente en verdad le ha gustado y que le ha servido. Claro. Entonces está increíble, o sea, todo esto para su salud. Así que imagínense y lo van a poder aprender súper fácil. Sí. Entonces, pues miren, envíen sus preguntas porque aquí va a estar Valeria contestando todo lo que se les ocurra. Si tienen dudas del bicarbonato, que al parecer es como mágico y hace todo, qué comer antes del ejercicio, no sé. Envíen sus preguntas, Valeria, con toda la capacitación y el conocimiento que tiene, nos va a ir respondiendo. Perfecto, Valeria. Preguntan, ¿cuáles son los peores hábitos para ti?
Ay, bueno, pues los peores hábitos, yo creo que hay muchísimos, ¿no? Pero bueno, vamos a poner algunos así medios ligeros. Digo ligeros porque hay unos que ya son bastante obvios, pero yo creo que fumar es bastante, bastante dañino para la salud. Yo fumé muchísimo tiempo y fumaba muchísimo. Entonces, sí sé lo que es fumar y de que te digan eso y que te dices, ay, y sientes por dentro de que no, nunca lo voy a dejar. Pero yo sé que todos los fumadores, y me incluyo cuando fumaba, siempre queremos dejarlo, ¿no? O sea, siempre quieres dejarlo porque sabes que no tiene ni una cosa buena, ni una, ni así como el vino tinto te dicen, bueno, tiene beneficios, no tiene ni una sola cosa buena. Yo creo que ese no es de los peorcitos, desvelarse por gusto. Yo entiendo cuando tenemos un bebé, bueno, pues no tenemos de otra, ¿verdad? Pero cuando es trabajo, cositas así, pero cuando es por gusto, así por el puro placer de seguir. De quedarme tirado. Sí, claro. Yo creo que eso es muy, muy, muy dañino también para la salud. O sea, incluso para lo emocional, el día siguiente está súper agresiva, etcétera, porque es bastante, bastante necesario descansar. O sea, un sueño reparador es vital, de verdad, para funcionar. De hecho, en muchas cárceles lo utilizan como tortura el no dejarlos dormir, porque es, o sea, de verdad no puedes funcionar igual. El no tomar agua, no tomar agua. Somos la mayor parte de nuestro cuerpo es agua. Y, o sea, todo funciona con agua, desde la sangre, todo funciona con agua y la necesitamos. Entonces, cuando hay personas que dicen, yo no tomo agua, pues la verdad es que su salud está a punto de estar súper comprometida. Y yo creo que de ahí ya viene lo emocional, quejarse muchísimo y juzgar a las personas. Yo creo que son pésimos hábitos, que a veces se sienten ricos y que a veces no puedes evitar y que de repente salen, pero son muy dañinos también para lo emocional, porque se quedan en ti realmente. Tú crees que te estás acabando la persona, pero realmente es a ti. Y la parte de la queja, ay, es absoluta, ¿no? Es un pésimo hábito también la queja. Quejarse. Todo el tiempo, siempre es de que, ay, no me gusta, ay, esto. Yo creo que también hasta cansa, ¿no? Cuando estás con una persona así. Y por último, pues no comer frutas y verduras, ¿no? No comer frutas y verduras, es decir, que son cosas muy básicas que escuchamos todos los días, pero no lo hacemos. Y al final somos seres integrales, mente, cuerpo, todo. O sea, me encanta que lo estás incluyendo en esta parte de hábitos. No solo llénense de agua o solo frutas y verduras. Claro. ¿De qué te sirve comer lo más orgánico, lo más increíble del mundo, si no lo trabajas desde adentro? Totalmente. Me encanta que trates ese tema, está increíble. Sí, la verdad es que todo es integral. O sea, el que crea que nada más tiene que comer bien o nada más tiene que dedicarse a estudiar y toda la parte intelectual o mental y así, o quien quiera nada más estar en una religión, una creencia o en algo así, la verdad es que se requiere de todo, ¿no? Para que funcione, porque somos seres integrales, de verdad. Por eso, cuando tú tienes una emoción, no sé, digamos, tienes nervios, pues te da colitis, ¿no? Cuando tú te da miedo, pues tiembla, ¿sabes? O sea, las emociones están ligadas con el cuerpo. Entonces, cuando tú tienes una emoción, pues al final está ahí, o sea, se representa en el cuerpo siempre. Es una emoción, no se queda nada más en, ay, no, siempre tiene una representación en el cuerpo. Entonces, obvio que repercute ahí. Y la parte espiritual, pues obvio, ¿no? Cuando uno medita, y de hecho ahorita ya hay en todas las universidades que te gusten y que creas que son el top, pues en esas universidades ya le hicieron muchísimos estudios a las personas que son meditadores regulares, y ven todos los efectos fisiológicos, o sea, realmente en la biología, en la apariencia, en el rendimiento, en el descanso, en las relaciones personales y todo que tienen, ¿no? Entonces, no se puede como perder de vista ninguna de las tres áreas para que la salud realmente sea la óptima, ¿no? Okay. Los tres básicos de Valeria. Los tres básicos. Meditar, obviamente. Otro que puede ser básico, un jugo de verduras. Yo creo que para mí es bastante, bastante importante un jugo de verduras. Y moverme, hacer de ejercicio. Siempre hacer ejercicio, siempre optar por hacer ejercicio. Hay escaleras y el elevador, prefiero las escaleras. El coche está allá y puedo caminar, me prefiero irme caminando. Puedo hacer ejercicio en la mañana, lo hago. Puedo cargar a mi hijo en lugar de llevarme en el carro, me lo llevo cargado. Vamos, siempre tratar de hacer el mayor esfuerzo posible con el cuerpo, porque está diseñado para andar caminando, recolectando, cazando, lo que sea, y no para estar todo el día sentado y esperando que la vida pase. Exactamente. Entonces yo creo que esos tres están. Perfecto, para que los escuchen y los apliquemos. Claro. Recuerden que pueden enviar sus preguntas por Facebook. Aquí nuestra chica, nuestra redactora Ale Guzmán, está cachando todas las preguntas. También pueden enviarlos al mail si quieren que sea anónimo, adelante, en consultorio@revistamoa.com. Los vamos a recibir. Pues vamos con las preguntas.
Clau Mo Gómez, en Facebook, pregunta. Bueno, no es una pregunta, es: hola, yo te sigo en tu página Hábitos y preparo mucho de tus consejos. Gracias por todo tu conocimiento. Que siga lo bueno. Ay, gracias. Suaudi Cristel Alvarado. Algunos nutriólogos recomiendan los jugos verdes sin fruta. Sin embargo, tú en tus guías y posts haces muchos con alguna fruta. ¿Cuál es mejor, con o sin fruta? Definitivamente son mejores sin fruta. Vamos, eso es obvio. Yo las frutas que recomiendo por lo regular es media pieza o un tercio de taza. Realmente es muy poco el contenido de fructosa. Sin embargo, para las personas que nunca han tomado un jugo de verduras, pues imagínate que tú ni siquiera puedes ver las verduras. Nunca te has tomado uno y te digo con un jugo de chayote, calabacita, limón, apio, pepino, pues me lo avientas. Bueno, no hay manera. Exacto. Entonces, si tú dices, bueno, le pongo media manzana o le pongo una pieza de manzana chica, pues la verdad es que eso le hace toda la diferencia, le pones hielito, y no he conocido una persona que con una pieza de fruta de bajo contenido de fructosa, o con la mitad de la pieza y con hielito, no le dé un traguito y diga, ah, mira, esperaba algo bastante grosero, ¿no? Y la verdad sí, pasa. Se lo toman y muy contentos. Entonces, yo creo que yo siempre lo pongo en las guías porque son como introductorios. Sin embargo, al final vienen algunos que no traen. Y eso ya es para alguien que ya tiene el hábito y que ya no requiere de esta parte este como dulce. Introductoria, ¿no? ¿Cuál sería tu jugo básico para principiantes? Jugo verde. Yo creo que le pondría un pepino, dos tallos de apio, un limón, una manzana, pero las manzanas que son nacionales, ¿sabes? Que son unas cosititas así, pero una manzana. Chihuahua. Ajá, una manzana chica o media, pero como es el primero, yo creo que le pondría una. Y con esas cuatro, a lo mejor unas de espinaca o de berza o algo, unas hojas verdes, ¿no? Yo creo que puede ser hasta menta para que le dé tantito sabor y hielito, y ese es el más básico. ¿Y ese lo recomiendas tomarlo en ayunas o en cualquier momento del día? Yo lo recomiendo en ayunas. La verdad es que ahí como que algunas personas no se ponen de acuerdo, pero bueno, ¿qué más da, no? O sea, yo prefiero que sea en ayunas, pero lo importante es que te lo tomes. Entonces, si al tomártelo en ayunas, no me lo puedo tomar en ayunas, y eso hace la diferencia para que no te lo tomes, no importa la hora que te lo tomes, pero siempre y cuando no esté combinado con alimento, porque la idea de que sea jugo, que no traiga fibra, es que llegue a tu torrente sanguíneo en 20 minutos. Ah, ok. O sea, así como, como si te echaras una chela. Sí. Y pues obviamente dices, completo. Bueno, o sea, si estás en ayunas, pues llega directo. Es exactamente lo mismo que se está buscando con el jugo. O sea, que tenga gran contenido de verduras, sin la fibra, para que llegue rápido todos los minerales y vitaminas que normalmente no te tomas. Pero si lo combinas ya con un alimento, pues bueno, pues este gran beneficio se bloquea un poco. Entonces, pues me esperaría unas 2 horitas después de haber comido algo sustancioso, pero pues si puedes en ayunas, yo prefiero y yo me lo tomo en ayunas. Y el gran debate, prensado en frío, cualquier extractor nos es útil, ¿qué recomiendas? Cualquier extractor es útil, o sea, mientras le quite la fibra, lo que quieras, ¿no? Pero claro, hay unos más prácticos, hay unos menos prácticos, hay unos más costosos, hay unos que son unas maravillas, hay unos industriales, vamos, hay de todo, y yo creo que el mejor extractor es el que realmente te puedas comprar, porque, pues, ¿de qué te sirve que yo te diga que el mejor es el que cuesta? Claro, o sea, no importa, así como yo tengo el más básico, porque se me descompone el otro, y entonces saco el básico que me costó, no sé, 700 pesos o algo así en un súper, y ese nunca se descompone mágicamente, eso es maravilloso. Entonces tú, ¿cómo? O sea, tú compras y acá pieza traída casi casi de Marte, pero casi creo, y este nunca le pasa nada, pero bueno, entonces tengo ese como de mi repuesto, y tengo uno que bueno, que me gusta porque es, pues ya saben, ¿no? Que el prensadito y todo esto, pero eso no le quita el beneficio al jugo. Realmente, ¿qué es lo que hace un bueno o malo? O sea, la diferencia principal es el tiempo, la practicidad, ¿sabes? O sea, sí. Hace más, por ejemplo, si utilizas unos que tienen la boca así de ancha, pues entonces metes todo y es de volada, ¿no? Y hay unos que hay que estarle pique y pique y metiendo entonces va más. Lo que se acomode, lo que en verdad vayas a hacer en tu casa es lo que te conviene. Claro, el prensado en frío, la única ventaja que tienes es que un poquito más nutrientes, ay, no pasa nada, te tomas un jugo y medio, ¿no? O sea, no, nadie se va a morir por eso. Perfecto. Ale López pregunta, ¿qué hay de los endulzantes artificiales? Otro gran tema. Son bastante, bastante dañinos. Son bastante dañinos. Son totalmente lo opuesto de lo que ellos hacen creer. No lo digo yo, lo dicen absolutamente. Yo creo que ya ahorita todos los doctores que están en estas ondas, porque engañan al cuerpo, aunque va a llegar algo dulce, y entonces el cuerpo está listo, y nunca llega, y entonces el cuerpo está como esperando, y dice, ah, no llegó, bueno, entonces mándale un antojo, y entonces empiezas, te aumenta el antojo. Se ha hecho como estudios en los cuales han comparado personas que consumen edulcorantes artificiales y personas que
por ejemplo, que toman un refresco regular y un refresco con esto y tienen exactamente los mismos efectos, o sea, no tienen ninguna diferencia. Y aparte, pues bueno, matan mucho la flora intestinal, porque tiene ahí, provoca otros problemas, te inflaman, o sea, fatales, la verdad. Ok, entonces, no. No, la verdad no, el stevia es muy buena opción. Perfecto. O sea, ¿el stevia de sobra o el que es el verde? El líquido. Ahora sí, puedes comprarte la hoja, de hecho aquí viene cómo hacerla, pero la hoja nada más la hierves y eso que sale, el liquidito que sale de la hoja, ese, o sea, bien concentrado, eso lo pones en el refrigerador y ese es tu extracto. Goterito y sí, perfecto. Ya, hasta con una cucharita, si no tienes gotero, una cucharita, se lo echas al té en la mañana y te endulza exactamente igual y no hay nada más natural, ¿no? Perfecto. Siguiente pregunta, Luis, soy principiante, ¿cómo puedo empezar a tener estos hábitos? Saludos. Gracias, pues mira, la idea aquí es que te eches un clavado por, es mejor este, o sea, vamos, a mí me encanta este libro porque en la página ciertamente tengo un mundo de publicaciones y muchas personas dicen, bueno, pero si ya está en la página, no, bueno, es que en la página tengo 3,000 y aquí tienes 300 páginas, ¿no? Entonces, aquí están las mejores, están categorizadas como viene el índice aquí. Entonces tú dices, bueno, a ver, yo quiero empezar y viene la sección 6, viene cambia de hábitos. En la sección 6 vienen los hábitos que, bueno, igualmente en mi página hábitos.mx puedes entrar y buscar hábitos de la mañana o hábitos de la tarde o hábitos de la noche. Cuando se te haga más fácil cambiar, si dices yo en la mañana tengo más tiempo o en la noche o así, revisas todos y yo te recomiendo que escojas uno. Oye, yo escojo en cuanto me despierte tomar agua y luego tomarme una tacita de agua caliente o agua con limón. O sabes que yo no tengo tiempo para el jugo, olvídate del jugo. Pues vienen muchísimos hábitos propuestos, desde comerte una ensalada chiquitita antes de comer, que te ayuda muchísimo. ¿Tú crees que no? Pero sí, cambia completamente tu comida. Absolutamente, cambia tu apetito, tu espacio, te llena de fibra, te alcaliniza, te ayuda a tomar mejores decisiones cuando vienen, no es de que ya lo que venga. Y entonces es un muy buen hábito. Y así, bueno, vienen varios. Entonces tú puedes revisarlos y dices, este se me acomoda, este no se me acomoda, pero lo fundamental para cambiar de hábitos es que te guste, o sea, lo que estás haciendo, obvio. O sea, te tiene que medio gustar al principio y ya luego le vas a ir agarrando, obviamente, mucho más amor al arte. Pero primero tienes que, o sea, te tiene que gustar. Es decir, si te vas a tomar el jugo y siempre te vas a tapar la nariz, no tiene caso. O sea, no va a funcionar. Lo vas a dejar en la primera de cambio. Y sobre todo que se adapte a tu estilo de vida y que seas flexible, ¿no? Se tiene que adaptar a tu estilo de vida. Si tú dices, voy a ir a correr y me quedan 45 minutos el lugar al que voy a ir en la mañana. No lo vas a hacer. No, tercer día y lo vas a dejar. Pero qué tal si de ahí te sales corriendo en la mañana y le dices a una amiga y te pones un audiolibro, ¿sabes? Y entonces te lo haces ameno y entonces ahí nada más bajarte y, vamos, es más fácil que pueda funcionar porque está adaptado a tu estilo de vida, es algo sencillo y vas a ir disfrutando los beneficios y el correr, ¿no? O sea, por darlo como ejemplo. Entonces, tú puedes ir escogiendo, no tienes que esto lo hago ahorita o esto lo hago después, sino algo que digas, esto se me acomoda, esto está fácil y empiezas con eso. Porque con uno que cambies, vas agarrando otro y vas agarrando otro y vas agarrando otro, ¿no? Exacto, no hay que abrazarnos. Tampoco crean que de un día para otro vamos a ser, bueno, las personas más alcalinas, sanas del mundo. Poco a poco. Claro. Vamos con la siguiente. Perlish HP dice, la amo, bajé como 10 kilos con los jugos de los shots, las lechadas y todo lo que publican los libros y en Facebook, hasta que mi endocrinólogo me prohibió los jugos por mi hipotiroidismo, pero los cambié por ensaladas y soy muy feliz. Buenísimo, buenísimo. Alma Acosta, ¿tomar vinagre de manzana en ayunas ayuda? ¿Tomar agua tibia con limón en ayunas ayuda? ¿Qué comer antes y después de entrenar? Quieres todo, Alma, pero aquí está Valeria y lo va a resolver. Cualquiera, los dos funcionan perfecto. Era vinagre en ayunas, ¿verdad? El vinagre es buenísimo si no tienes problemas de gastritis ni de digestión, ¿verdad? Porque hay personas que tienen gastritis. Bueno, fatal que le eches vinagre porque sí, te va a arder. Bomba. Pero esa persona se puede tomar el vinagre, o sea, digamos, en el caso de que tengas gastritis o que alguien tenga gastritis y quiera, como quiera, incluir el vinagre, porque es maravilloso el vinagre de manzana, maravilloso. Nada más que tiene que tener la madre, así, tiene que decir con la madre en el fresquito y tiene que ser orgánico. Este vinagre tiene, bueno, probióticos naturales y entonces te ayuda muchísimo la digestión, bajas de peso porque obviamente equilibra tu flora intestinal, vamos, tiene muchísimos beneficios para tu salud, pero te digo, nada más es el caso de que sea una persona que tiene gastritis o acidez, vamos, y todo esto, okay. Una y dos, que esté súper diluido, si tú le das una cucharada, te quemas toda la garganta, okay. Entonces un vasito con agua estaría así, medio vasito, le echas una cucharada aquí, lo revuelves y va para adentro, o sea, puede ser en la noche para dormir, o sea, antes de dormir, puede funcionar para alguien que tiene gastritis. Ok, perfecto, y el agua tibia con limón en ayunas
Es buenísima. También. A mí me encanta, yo tomo muchísima agua caliente durante todo el día, en ayunas y durante todo el día. A mí me encanta el agua caliente en Ayurveda. Bueno, yo en el Chopra Center estudié lo de Ayurveda, la de salud perfecta. Y el agua caliente es maravilloso, es así como en el sartén que se le queda todo pegado y que le pones agua caliente y todo despega. Fuera. Entonces es maravillosa porque, aunque parece que no, pero como llega a la misma temperatura que el cuerpo, o bueno, calientita, no tiene que hacer este esfuerzo el cuerpo, entonces te ayuda muchísimo, elimina líquidos retenidos, te ayuda en la mañana, si es a primera hora te ayuda a la primera evacuación matutina, ya sabes, te sientes más ligero, te hidrata, bueno, te ayuda hasta a despejar este vías respiratorias, es maravilloso. El agua milagrosa. La verdad sí, la amo. Y sobre lo que puede comer antes y o después de entrenar. Súper básico, porque le echas muchas ganas al ejercicio, te aplicas y todo, y sales y te comes lo primero que encuentras, ¿y para qué? O también para preparar tu cuerpo para el ejercicio. ¿Qué tienes que hacer? Yo entreno en ayunas. Entonces, a lo mucho me tomaré un té negro, pero yo entreno en ayunas por lo regular. O tomo tantita agua o algo así. Pero la idea es entrenar en ayunas porque entonces el cuerpo tiene que utilizar... en lugar de azúcar que le estés dando de la avena o algo así, empiezo a utilizar reservas de grasa. Entonces yo prefiero entrenar en ayunas, pero esto me tomó tiempo, ¿no? O sea, habrá personas que digan, no, es que yo no llego con energía. La idea es aquí que entrenes. Si no llegas con energía porque no te comiste nada y no eres atleta de alto rendimiento, entonces significa que tu cuerpo está muy esperando siempre el azúcar para usarlo de energía. Y aquí la idea es cambiarlo a que utilice la grasa como fuente de energía. Entonces, conforme tú vayas haciendo este ayuno para hacer ejercicio, vas a ir cambiando de combustible, digamos. Y esa es la idea. Entonces, un día puedes, si ahorita te desayunas, voy a dar un ejemplo, un tazón así de avena. Y dices, bueno, ok, entonces al día siguiente te vas a llevar una semana la mitad, la siguiente semana una cuarta parte del entero que era al principio, y la siguiente semana una mini parte, y entonces tú vas a ir haciendo esto poco a poco, hasta que ya un día no lo hagas y nada más sean unas nueces, y luego así te la llevas con las nueces, hasta que lo puedas lograr. Así, yo a mí me tomó como 2 meses hacerlo. Ok. Y me fue muy bien, y al día de hoy entreno perfecto, no necesito, al contrario, me hubiera sentido muy pesada si lo hubiera hecho. Va, perfecto. ¿Y después? Después, pues bueno, yo creo que ahí ya varía qué comes, ¿no? Si comes proteína animal, si no comes, y etcétera. Pero lo que sí es que tiene que ser natural. Vamos, lo que sea natural es lo ideal. Es decir, a mí me gusta mucho hacerme licuados de proteína vegetal. A mí no me gustan los polvos, yo no soy de polvos. Me gusta yo hacerlos, me gusta echar los germinados, que es proteína, me gusta echarle chía, me gusta echarle semilla de girasol, me gusta echarle todo lo que trae muchísima proteína vegetal. Y eso lo licúo con tantita leche de coco y stevia y eso me lo tomo y entonces trae fibra y trae proteína vegetal. Y cuando no, pues bueno, si estoy en una etapa en la que sí consumo huevo, pues me hago un huevito revuelto. Va. Con aguacate. Perfecto, seguimos con las preguntas, están llegando muchas, así que aplíquense. Vamos a intentar ir un poco más rápido para que se puedan resolver todas sus dudas. Va. Ruth Selene, ¿puedes dar algunas recomendaciones para gastritis, síndrome de colon irritable y reflujo? Ok. Pues sí, la principal recomendación, yo creo que meditar es buenísimo, meditar es fundamental, porque de nada te sirve que te diga todo lo demás. Es más, yo cuando tenía gastritis, me acuerdo que incluso dejando todo lo que me decían que tenía que dejar, si algún pensamiento me estresaba, me daba colitis, ¿sabes? O sea, o sentía al rato así como que este ardor, porque como les decía, las emociones están, o sea, viven en el cuerpo, ¿no? Entonces... bueno, cuando se desatan, ahí están, ¿no? Latentes. Entonces, de nada sirve que cuides todo lo demás si siempre estás estresada. Entonces, por eso la meditación la recomiendo mucho. Pero aparte, pues obviamente, no es evitar, sino es... más bien, no es limitar, sino es evitar la cafeína. O sea, la cafeína es acidísima. O sea, de verdad, cae así de... O sea, cocina todo. Y más es en ayunas, si te vas a tomar uno, pues que sea después. Pero yo creo que sí, la cafeína es tremenda. Bajarle un poquito al estrés. De ese rato que platicaba allá afuera de... ¿Y cómo bajarle el estrés? Pues priorizando cosas, no tenemos que ser supermujeres, ¿no? Ni superpersonas o superhombres, sino hay que saber hasta dónde podemos llegar haciendo algo sin estrés, porque no hay prisa, nadie te está correteando, no tienes que lograr. Batallas, exacto, sabes que se puede comer. Pero luego una quiere lactar, trabajar, ser mamá, maestrías, ¿sabes? O sea, y es que vivo estresada, pues ¿cómo no? ¿Sabes? Sí, y está. Lo primero, tu estómago lo refleja. Total. Okay. Tu estómago, insomnio, etcétera. Entonces yo creo que bajarle el estrés, meditar y luego ya bajarle a la cafeína serían de los fundamentales. Perfecto. Anaís Alcántara, vinagre de manzana con madre y orgánico, ¿dónde se consigue?
adelante con las marcas o tiendas. Y hay en todos los supermercados. A mí me encanta la marca Brax, así B grande, R A G G S, Brax. Para mí es una marca buenísima, pero ya hay muchísimas. O sea, esa es la que yo consumo, pero la verdad es que hay de todas. Ok, perfecto. Cristian Bellamiel. Cristian, yo te la puedo responder. Y no soy Valeria y no tengo el conocimiento. No fui al Chopra Center, pero ¿pan de dulce diario es malo para mi salud? ¿Es en serio? ¡Adelante, Valeria! Sí. Sí. Sí, la verdad, sí. Sí, pues sí. ¿Qué te decimos? Entonces, busca opciones, busca cómo reemplazarlo. Claro. Y pues sí, no te tienes que quitar un gusto ni un antojo del día, pero sí puedes buscar opciones más saludables. Sí, ¿qué podría, si es como una persona muy de pan de dulce, qué opciones puede tener? Pues mira, también a veces buscamos mucho el dulce y así porque te falta estar bien, bien nutrido. Entonces, cuando empiezas a incluir más frutas y verduras, eventualmente le vas bajando este tipo de antojos. De verdad, a mí me pasó. O sea, de verdad, no es como que alguien me lo dijo, lo leí. A mí me pasó. Yo también tenía muchísimos antojos en la tarde y me los mataba con todos los edulcorantes artificiales del mundo. Entonces, yo decía, ¿por qué siempre tengo tanto antojo, caray? O sea, ese dulcecito. ¿Qué impresión? Entonces, como esto era cero calorías, pues le echaba de todo. Y nunca cesaba. Yo decía, ¿qué pasa? Entonces, cuando empiezo a cambiar toda la alimentación y como más frutas y más verduras, y tampoco crean que mi alimentación es perfecta, o sea, y menos en ese momento cuando iba cambiando, pero de verdad que con ir haciendo pequeños cambios, como tomar más agua, porque también el antojo viene de deshidratación, de estar cansado, de abusar de la cafeína, de no comer frutas y verduras, y entonces todas estas vitaminas y minerales no están, entonces te sientes más tristón porque obviamente vitaminas, sí, y minerales te ayudan a sentirte más alerta y más alegre y todo, y esto te lleva a tomar este tipo de decisiones. Entonces, yo creo que yo empezaría por hacer eso. Si quieres, no dejes el pan, pero empieza a incluir cosas buenas y vas a ver que eventualmente solito se va a ir, lo vas a ir espaciando, ¿no? Perfecto. Lucel Chala, ¿el bicarbonato de sodio para qué sirve? Sé que es súper milagroso. Pues sí, la verdad es que podría echarme aquí una hora del bicarbonato, pero vamos a empezar con, para hacerte productos de belleza. A mí me gusta para hacer desodorante, me gusta para hacer pasta dental, me gusta como para hacerme una exfoliación. Pues también quita olores de los zapatos, sirve para lavar la ropa, lo pones con tantito vinagre y agua en la lavadora y queda maravillosa. Sirve como desinfectante también de los alimentos, pero también tienes que ahí combinarle con ahí aceite de toronja o puede ser con el vinagre de manzana y pues sirve para miles todo, de cosas. Para todo, entonces, para todo. Bueno. Alcaliniza, en agua. Te lo puedes si tomar. Si te cae algo pesadísimo, en lugar de que te tomes estos efervescentes o así, pones una puntita de bicarbonato con tantito limón, que se hace todo efervescente, pero en un vaso grande para que no se te salga, y agua y te lo tomas y esto te ayuda a pues a que si estuvo muy, muy, muy fuerte la comida, te ayude, ¿no? Se calma, ahí sí. Está. Bicarbonato la solución a todo. Mm. Bueno, es maravilloso. Problema de amor y demás, eso te lo soluciona. Bicarbonato, con un vaso. Nadine Corona Nájera, ¿cómo se hace la meditación si es algo que nunca he hecho? Mira, en la página tengo una sección que dice iniciativas gratis y hay una gratis que se llama Aprende a Meditar y puedes entrar cuando quieras y ahí vienen videos y todo. Pero si aquí ahorita te la resumo, puedes meterte a YouTube, buscas meditación guiada de 5 o 10 minutos, o sea, a la que le quieres dedicar 5 o 10 minutos, pero mínimo 5, y hay meditaciones guiadas, te las puedes buscar en español, en inglés o sin sonido, etcétera, pero si es guiada, cuando nunca lo has hecho, yo empecé con las meditaciones guiadas porque te van diciendo, siéntate así, piensa en esto, ahora ya no pienses en esto, ahora no sé qué, ahora respira, ahora enfócate en esto, entonces te ayuda a iniciar. Y conforme vais haciendo 5 y luego empiezas a ver tantos beneficios, pero dale chance, ¿no? Porque luego en 2 días de que, oye, ya. Yo no sentí nada. Lo siento, la elevación no funciona así, no, tienes que irlo trabajando. Esto es así como cardio, como hacer, como claro. Marcar tu abdomen, así es la meditación. Tienes que ir marcando todo tu cerebro, toda esta programación que traemos, se tiene que ir trabajando. Totalmente, o sea, no, ni por el cigarro ni por un jugo en 2 días vas a tener... efectos. ¿Puedes repetir tu página? De todos modos están apareciendo las redes de Valeria aquí en pantalla, pero bueno, por si quieren entrar y checar todo esto de la iniciativa, ¿dónde lo pueden encontrar? Es www.hábitos.mx y ahí arriba en el menú, en la barrita, dice iniciativas gratis y ahí viene uno que se llama Bájale a la Proteína Animal, que también es gratis, trae recetario y todo. Viene este de Aprende a Meditar y no me acuerdo cuál otra, pero vienen algunas ahí gratis. Entonces ya saben, no hay pretexto.
Seguimos con el agua de limón, al parecer es todo un tema. Y Graciela Briones pregunta, ¿es verdad que si tomo agua con limón, ajo, miel, baja uno de peso? Gracias. Siento que es una receta. O sea, siento que ya esto es una receta muy elaborada, ya mucho ingrediente. ¿Sí funciona? Bueno, depende qué hagas el resto del día, ¿no? O sea, vamos, pero si nada más te tomas eso y con eso nada más vas a bajar, no. Ok, no, va, no. Perfecto. Talía Villalobos, ¿qué le das a tus niños cuando se enferman de vías respiratorias? El clásico resfriado con tos. Por cierto, Valeria tiene dos niños sí. que deben estar divinamente y que deben estar súper saludables. Sí. Cuéntanos, ¿qué haces con ellos cuando tienen esta enfermedad? Bueno, cuando tienen así como que gripa, pues la verdad es que trato de nebulizarlos con puro suero fisiológico para pues fluidificar un poquito más las vías y pues ya, básicamente no hago más. Ok, perfecto. Entonces, bueno, tienen ahí una gran opción. Jessica Banda, otro gran tema que tenemos siempre aquí en consultorio y preguntas cuando viene gastroenterólogo, que vienen nutriólogos. ¿Qué hago con el estreñimiento? Pregunta Jessica Banda. Con el estreñimiento más que haces es que dejas de hacer, porque realmente el estreñimiento es que no le estás dando fibra y no le estás dando agua. O sea, porque aquí para que funcione tiene que haber fibra y tiene que haber agua. Entonces, si no le estás dando fibra y no le estás dando agua, o le estás dando mucha fibra y no le estás dando mucha agua, o le estás dando mucha agua y no le estás dando mucha fibra, o sea, si no hay esta proporción, pues obviamente sucede mucho esto. Aunado también a la colitis genera mucho este tipo de estreñimiento, ¿no? Porque te inflama y así, entonces todo se retiene, todo se paraliza y entonces también genera esto. Pero vamos a olvidar que es la parte de la colitis, el estreñimiento, necesitas más fibra, obviamente, no un exceso, pero necesitas ir aumentando tu consumo de verduras, de frutas, y no estoy hablando de las verduras de la papa y esto, no, sino necesitas consumir, y tampoco la lechuga, porque la lechuga realmente, pues no, o sea, su valor es pues casi nada, pero hay espinaca baby, hay arúgula, ¿apio? Hay apio es muy bueno, el apio es buenísimo, te puedes tomar un smoothie, ahí sí los jugos no representan fibra, pero también te ayudan, porque como desintoxican, también te ayudan a evacuar, pero realmente te recomendaría más un smoothie, un licuado, también hay en mi página, hay muchas recetas en este también, y si no hay en internet te metes y buscas licuados verdes que no traigan más de una fruta. Por favor, siempre fíjate que no traigan, porque luego los smoothies se prestan mucho a fresa, piña, manzana, tropical. Se hace una bomba de fructosa. Entonces, yo sí te recomiendo que aumentes eso y sobre todo que tomes muchísima agua, porque sin agua, aunque le metas fibra, ahora va a estar peor porque va a estar atorado. Eso no va a salir. Siguiente, mutantificable. Sigo la dieta que me dio mi nutrióloga, hago ejercicio y aún así siempre tengo mucho sueño. ¿Qué recomiendas para no morirme y quedarme tirado por todos lados? Para el sueño. Tienes mucho sueño. Bueno, pues ahí sí, la verdad, no entiendo por qué tendrías tanto sueño. Podría ser porque está empezando la dieta, es un reajuste. No, bueno, si no, pues sí tienes que checarlo con tu doctor. Sí, porque tanto sueño no lo sé. Digo, a lo mejor es parte del malestar, como dices, si es que es algo... recién, o sea, si no te pasaba antes, habrá que ver cómo duermes en la noche, si realmente duermes y tienes un descanso, y a veces hay esto de fatiga, de las adrenales y todo esto, pero ya es más elaborado, ¿no? Ok, perfecto. Recuerden, seguimos con Valeria Lozano, la health coach más reconocida de México y América Latina, que está aquí en Consultorio MOA, está dando todo tipo de consejos y presentando su nuevo libro, Lo Mejor de Hábitos. Sigan enviando sus preguntas, vamos dando agilidad para que todos se vayan súper sanísimos y ya con muchísima disposición. Mireya Romero, primera vez que te escucho y me encantas. Ay, gracias. Claudia Medina, ¿qué hacer para la retención de líquidos? Bueno, el agua caliente es buenísima, pero sobre todo también, mira, los alimentos altamente procesados, ya sabes, los ultraprocesados, sí. Todo lo que viene empacado y esto, trae exceso de sodio, los refrescos no se diga. Casi todo, si te tomas un té industrial, lo que te tomes por lo regular trae altísimo contenido de sodio y eso es lo que te genera también una retención de líquido, obviamente si no tienes problemas hormonales y esta onda, ¿no? Si es así nada más de que dices, oye, yo siempre estoy reteniendo líquido y no tienes un desajuste o desorden hormonal, pues tiene que ser tu alto consumo de sodio por alimentos ultraprocesados. Entonces, si eliminas esta parte, es decir, empiezas a desayunar cosas que son sus propios ingredientes, es decir, frutas, verduras, si consumes proteína animal, pues bueno, proteína animal
pura, ¿sabes? No congelada, ya marinada, sí, huevo, todo esto, etcétera. Y pues que si aguacate, que si una ensalada, que si el licuado, todo lo que no viene en caja, o sea, lo que no viene ya empacado y que trae atrás ingredientes, vas a ver muchísima mejoría. Y el agua caliente durante todo el día, y no es caliente así hirviendo que te quemes, no, pero es una temperatura que sí, que se siente tibia, que es caliente, sí, ¿no? Ok, perfecto. Y esa durante el día tú empiezas a sentir, de verdad, quien lo hace dice, wow, es que todo el día he estado corriendo al baño, y la verdad es que te ayuda muchísimo, ¿no? Igual otro de los consejos que siempre escuchamos es, si no lo puedes leer en la etiqueta, si te cuesta toda la vida pronunciar lo que viene ahí, claro, ni le intentes. Exacto. Claro. Entre más natural y entre tal cual sea el ingrediente, es la opción. Claro. Luego tenemos a Sam. Hola, Valeria. Yo te empecé a seguir hace 3 años y realmente me cambiaste la vida. Muchas gracias por compartir. Qué padre. Betty, ¿qué pasa si hago los jugos en la licuadora con poca agua? Sería un smoothie, ¿no? Por la fibra. Sí, porque muchas personas tratan de hacer eso y luego colarlo. Mira, gastarías muchísimas verduras. No saldría exactamente lo mismo. Y no, mejor tómatelo como smoothie. Yo preferiría, si no tienes extractor, hazlo como un licuado y está perfecto. Empieza con eso y conforme vayas viendo beneficios, pues ya le inviertes un poquito al extractor. Te digo que hay unos de 700 pesos. Bueno, eso costaban hace un año. No muy complicados. La marca, bueno, no importa. Es la de Hamilton Beach. O sea, es muy, muy, muy accesible y es muy buena. Te digo, es el que yo tengo como de sustituto para cuando el carro me falla mucho. Entonces, pues ese es, puedes invertir en eso. Pero si no, puedes empezar con puros licuados, licuados de pepino, apio, nopal, y si le pones ahí una naranja o le pones una manzana, tantita chía o miel, y te haces un vasito pequeño, ¿no? O sea, que no sea un exceso de fibra. Te digo, ahorita las cantidades las dije, no dije más bien tanta cantidad, pero los ingredientes, entonces tú ya ahí vas midiéndole y tienes que irle agarrando la banda, ¿no? A las cantidades, porque pues apenas haciéndotelo es cuando sabes cuánto más o cuánto menos. Y si te gusta, no te gusta, ¿qué pasa? Okay, perfecto. Entramos a un gran tema. Cristian, que la leche de vaca es mala, que tiene muchas hormonas, grasas y además descalcifica los huesos. Muchos nutriólogos hablan del tema y dicen lo mismo. ¿Tú qué opinas? Lo mismo. Sí, lo que pasa es que la leche de vaca, bueno, aquí hay dos puntos. La leche de vaca no es que sea malísima, así nada más, o sea, vamos, el chiste es todo el contexto, ¿no? O sea, la leche de vaca número uno está hecha para un animal de unos kilos que no tenemos, o al menos no todos. Sí. Entonces, sí, o sea, desde que nace el bebé, ¿no? O sea, nace el bebé de 3 kilos y tú le estás dando la leche que es para un becerro de no sé cuántos kilos, 70. No sé, ¿Cuánto pesa un becerro? Yo voy a pesar como unos 70, 75 kilos ha de nacer de más o menos. Uno sencillito, uno pequeñito. Chiquito. Entonces, pues imagínate la cantidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, aunque tú dices, wow, entonces está cargadísima de, pues, sí, no, porque su, 3 kilos. No puede su cuerpecito asimilar eso, ¿sabes? Y entonces, ¿qué pasa? Lo sobrecargas. Pero bueno, vamos a olvidar los 3, o sea, el bebé. Una persona como nosotros tampoco tenemos esa capacidad, 1, 2, no tenemos las enzimas. Al menos no todos, a menos que vengas de, seas nórdico, etcétera, no tenemos esta capacidad de digerirla tampoco porque no tenemos este tipo de enzimas ya. O sea, cuando ya nos destetaron nuestras mamás, si es que nos tocó la suerte de que nos hubieran lactado, pues ya no tenemos esta enzima y menos para tanta cosa. Y bueno, dado el caso que si lo hicieras y lo consumieras, siempre debería ser orgánica. La que tú mencionas es la que es industrial. La industrial está cargada de hormonas, sí. ¿Por qué está cargada de hormonas? Porque pues imagínate tú que yo tengo leche para mi bebé, porque yo soy una y tuve uno, y entonces yo tengo leche para él. Pero si le tengo que dar a todos los niños de la cuadra, pues obviamente me tienen que estar llenando de hormonas para que yo pueda producir más y más y más y más. Y obviamente si es con algo eléctrico, pues obviamente me va a lastimar, ¿no? Y entonces para esa lastimada, pues me tienen que dar antibióticos. Entonces, vamos, todo esto que se da, pues obviamente sí se tiene que dar por mera seguridad alimentaria, ¿no? Los antibióticos, la radiación, o sea, todo lo que le dicen de la leche sí se tiene que hacer por seguridad alimentaria, y eso pasa cuando no es orgánica. Entonces, si consumes leche mucha y no es orgánica, pues definitivamente no es recomendable, pero si es una no pasteurizada, que tú sabes de la vaca es feliz, sí, camina, pastea, come lo que debe de comer y todo esto, y es esporádico, pues yo no lo vería tan grave, ¿no? Ok, ahí está la solución al tema de la leche. Vamos con Yazaret Leines. Platicamos sobre los beneficios del aceite de coco. La verdad es que sí le han dado durísimo últimamente. ¿Qué onda? ¿Coco? ¿Cuál es el aceite ideal?
¿Y para qué también? A mí me encanta el de coco. La verdad me encanta el de coco. Yo sé que ahorita ya lo quieren quemar, pero es porque mucha de la industria opuesta, que antes le iba muy bien, de repente pues empezó a ver que había problema. Entonces ahí ya era más un tema de intereses que uno no ve. Pero el aceite de coco es maravilloso. A mí se me hace muy, muy buena opción y yo lo utilizo muchísimo, ¿no? Perfecto. Seguimos hablando de los probióticos. ¿Cómo? Es que ustedes no saben la importancia de la microbiota. Todo lo que rige. Dicen que es nuestro segundo cerebro. Entonces, total, si no la tenemos bien, nada claro, va a estar bien. Pregunta Lola Rerón. ¿Qué recomiendas para alguien que tiene problemas de absorción y no retiene los probióticos, siempre le falta flora intestinal? ¿Te puede faltar flora intestinal? Bueno, no sé, ¿nos puedes explicar un poco eso? Sí, pues puedes tener ahí desproporción, pero yo creo que ya tu caso es de gastroenterólogo, la verdad. Vamos, okay, porque si ya eso no es... aquí la idea es que sean hábitos y sea salud muy, muy, muy sencilla, pero cuando ya no hay absorción, pues obviamente ya es un problema bastante diferente. Perfecto. Palabra clave con Valeria, hábitos. Pregunta Cons, ¿es cierto lo del hábito en 21 días y por qué? Si puedes lograr un hábito en 21 días, ¿o cuántos días, o cómo se adquiere un hábito? Mira, yo creo que un hábito sí se puede, yo no creo que sea, vamos, esta es mi humilde opinión. Yo sé que sí se lo de los 21 días, hay estudios, yo no lo dudo, pero yo también creo que existen muchos factores más aparte de los días, ¿no? Porque si 21 días yo voy a correr y se me queda un poquito como hábito, pero no lo disfruto, seguramente lo voy a dejar. Yo pienso que es más que se adapte a tu estilo de vida, que lo disfrutes y que seas flexible con él. Yo creo que esas tres son unas variables fundamentales para poder tener un hábito, ¿no? Porque te digo, ¿de qué te sirven tantos días si como quieres esos días pudiste hacer el esfuerzo? O sea, es como si le preguntaras a las personas que empiezan el primero de enero a hacer sus cambios y entonces a finales de enero lo siguen haciendo si ya se quedaron todo el año, ¿no? O sea, yo creo que no es necesariamente nada más por los días, pero yo creo que es más el tema de que realmente lo disfrutes. Si te tomas un jugo que te gusta, que de hecho te ponen un café y te ponen el jugo y dices tú, si tengo que escoger, de verdad escojo el jugo porque me gusta el sabor. Me gusta cómo me siento cuando me lo tomo, me gusta, pues ya estás del otro lado, ¿no? O sea, si realmente disfrutas correr porque vas con tu novio, porque vas con tu marido, porque vas con tus amigas, porque, ¿sabes? Porque escuchas increíble y es tu momento para ti, pues va, perfecto. Pues, sí, porque si no estás contando los 21 días, y el momento en que llegue el día 21, se acabó. O sea, desde, claro, no adquirí ningún hábito, qué estoy aquí, no funcionó, siguiente. Entonces, claro, son 21 días que podríamos decir que están un poco perdidos. Entonces, exacto. Ok, perfecto. Preguntan. Ay, se me fue. Dice, Beatriz Montoya, está súper cañón cambiar todos los hábitos al mismo tiempo. ¿Es muy difícil o cómo lo hago? Ya lo mencionaste, sí, es poco a poco, uno por uno. ¿Ok? Entonces, ya saben, compren el libro, sección Cambio de Hábitos, capítulo 6. Ahí van a encontrar todas las recomendaciones para poder aplicarse. Estrellita Marinela Cruz Hernández, de Facebook, nos pregunta, ¿cuántas piezas de fruta al día? No, bueno, eso es muy, muy variado, ¿no? Depende... Vamos, es que no hay así como recomendaciones tan tajantes, ¿no? Depende de dónde vives, depende cuánto ejercicio haces, depende si eres hombre, mujer, lactando, ¿sabes? O sea, tiene una variedad, hay demasiados factores que considerar como para llegar a un igual, y cuáles están en tu localidad, y etcétera. Entonces, yo creo que no hay una respuesta así tan, pero yo no me pasaría de tres frutas al día. Y eso que hago ejercicio. Ok, perfecto. ¿Qué tan pro eres de los suplementos? Porque aquí Alma Pink pregunta, ¿qué vitaminas son las que recomiendas para las mujeres que entramos a los 30? Pues es que si te alimentas bien, yo no me suplementaría con vitaminas. Yo prefiero las naturales. Habrá otro tipo de suplementos, pero no, yo no me iría por algunas vitaminas. Ok. Alimentos que den más energía. Esto lo pregunta Adrián de Facebook. Alimentos que den más energía. Pues bueno, la energía, todos tenemos energía. O sea, eso es, sí, básico. Eso es, de entrada todos debemos de tener energía. Si no tenemos energía, es importante pues saber por qué no tenemos energía, ¿no? No tienes energía porque no duermes bien, porque no te alimentas bien, porque estás exagerando cuando comes y ya sabes, terminas de ¡ay, súper lleno! Vamos, no estás teniendo evacuaciones continuas, entonces eso también te hace sentir así, eso te da dolor de cabeza y te hace sentir cansado. Vamos, hay que saber por qué te sientes cansado, ¿no? De hecho, las personas que también abusan de la cafeína también se sienten cansadas. Hay que saber por qué te sientes cansado y esa es la parte más, más fácil para poder llegar a eso. Pero los alimentos que pueden dar energía, pues las frutas, obviamente, dan energía. El té matcha, bueno, no es alimento, pero el té matcha es muy bueno también, te puede dar energía.
Y comer ligero, sobre todo. Tratar de dejar un espacio vacío cuando comes. Te perdí un 20%. O sea, no te digo que te quedes con hambre. Yo simplemente digo que cuando ya dices, ya no siento hambre, dejes de comer. Pero no ha sido hasta que ya... ya, ok. Pero sí. Exacto. Podrás. Okay. Exacto. Perfecto. Eso te da energía. Igual también lo pueden encontrar en revistamoa.com. El año pasado entrevistamos a Valeria. No sé si lo recuerden, tenemos ahí una nota muy interesante sobre los alimentos que te pueden proporcionar energía y cómo ir cambiando tus hábitos. Entonces, para que se animen. Hablando de energía, Ariel pregunta, entro muy temprano a la escuela, nos indica 7 de la mañana, y desde la mañana pura talacha cerebral. ¿Qué puedo desayunar? Bueno, hay que ver si tienes hambre tan temprano. Si no tienes hambre tan temprano, te puedes llevar un smoothie, un jugo. Es que depende de tu apetito, pero si yo fuera tú, yo no desayunaría tan temprano, tomaría agua, hasta que ya realmente tengo hambre. Yo no como si no tengo hambre. O sea, okay. Eso es para mí básico. Fundamental. Ni siquiera porque esté enfrente, ¿no? O sea, sí trato de verdad de pensar que si no tengo hambre, no veo que mi cuerpo esté listo para comer. ¿Sabes? Ok, o sea, perfecto. Si no, sí, que lo si pida, no, lo tiene que pedir. Exactamente, y... ¿no? Entonces, ese es el momento en el que lo hago. Entonces, si tú no tienes hambre en la mañana, pues no veo por qué lo hicieras. Cuando ya tienes hambre, entonces te llevas algo, ¿no? Para ese momento. Yo me podría llevar un licuado o me podría llevar, pues sí, básicamente un licuado, un jugo, algo así. Depende de tu apetito. Si dices, tengo muchísimo apetito, bueno, entonces ahí ya cambia la situación, ¿verdad? Te puedes llevar un pan con crema de cacahuate. Depende de tu edad, depende de cuánta actividad física tienes, etcétera, ¿no? Igual, ya saben, sigan a Valeria en redes, publica muchísimas recetas y muchas veces, en verdad, el gusto nace por la vista y van a ver cosas increíbles que se les van a antojar para que se puedan animar. Glenda Rocha, yo hacía todos los jugos que publicabas. Son deliciosos y me servían cañón, hasta que me quedé sin extractor y aún no he podido comprar otro. Ya Valeria les dijo, no importa, no se angustien, que tenga que ser el más sofisticado prensado en frío no. demás. O sea, $700 en el súper, habías mencionado una marca. Hamilton Beach, sí. Entréguense y ya van a poder hacer su jugo para que sigas con este hábito, porque si ya lo tenías, está increíble. Ahora sí que los utensilios no tienen que ser un impedimento. Claro, y si no, pues empieza con tu licuadora, o sea, en lo que lo puedes comprar o algo así, empieza a hacerte licuados. Igual, también entren a revistamoa.com, estuvimos publicando, era un reto de smoothies, okay. Súper padre, lo pueden encontrar todas las recetas, igual con poca fruta, diferentes verduras y bueno, les van a encantar. Olin, ya pasamos esta pregunta, pero de todos modos, para los que se acaban de conectar, está muy interesante. Yo hago ejercicio a las 8 de la mañana, ¿qué puedo comer antes del ejercicio? Valeria ya lo mencionó, tú te lanzas a hacer ejercicio en ayunas y perfecto. Si estás desayunando algo, poco a poco ve bajando esa proporción para que puedas, bueno, esa porción para que puedas empezar a trabajar así. Siguiente, vamos con Nora del Razo, mucho amante del pan. Dice, amo el pan y no puedo dejarlo. Ay, ¿dónde me dejaron a Nora? Ah, aquí está. Y no puedo dejarlo. ¿Qué nos recomiendas para eliminar el azúcar refinada de nuestra vida? Pues mira, si te quitaras todos los ultraprocesados, o sea, incluyendo bebidas azucaradas, no estás totalmente del otro lado. O sea, vas a mejorar tu salud en un porcentaje impresionante. Entonces, yo creo que esa es la principal. Más que decirte, miras esto, es esto. Si quitas todo lo que viene en caja, empaque y todo, y empiezas a comer cosas realmente naturales, la verdad es que te vas a quitar la mayor parte de tu consumo de azúcar. Perfecto. Aide Ramírez pregunta qué lunch para los niños. En verdad, tienen que ver el libro. Trae... un capítulo, bueno, un apartado para niños donde trae sugerencias hasta para las fiestas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué dar en la fiesta más allá del nugget o, bueno, no sé, tantas opciones que crees que a los niños les gustan y que no van a querer comer? No, chequen esto y les van a antojar muchísimo. ¿Alguna de tus recetas favoritas para niños? Así para que no creo te falla. Los niños son súper sencillos. La verdad es que súper sencillos. Yo a mis hijos les hago, siempre digo, desde taquito de frijol con aguacate, que es bastante completo. Vamos, eso lo puedes mandar, o simplemente el pan con crema de almendra, o pan con mermelada, bueno, pero yo les hago la mermelada, que eso es en 3 pasos, en 5 minutos les haces la mermelada. ¿Cómo la haces? Pues, por ejemplo, la de las fresas, incluso la de zarzamoras, por ejemplo, la hago de zarzamoras congeladas, lo pongo en un sartén, pongo la fruta ahí media picada, o sea, nada más a la mitad, las fresas sí las pico un poquito más porque están más grandes, pero las zarzamoras sí a la mitad, y ya una vez que están soltando como que líquido, le pongo chía y le pongo azúcar mascabada y entonces ya nada más te quedas dándole la vuelta y la vuelta y la vuelta y apachurrando con el que machaca los frijoles, apachurras, apachurras y la chía le da esta consistencia así como mucilagosa.
Y eso ya lo pongo en el tarrito y te lo juro que parece tal cual la mermelada, y lo hago con la de fresa también. Básicamente esas son las dos que más consumen ellos. Okay. ¿Ya ven? Esas recetas súper sencillas aquí las encuentran. Entonces, para que se animen, busquen el libro y empiecen a seguir a Valeria en redes. Huihuicho González, ¿qué recomiendas para la caída de cabello? ¿Tú recomendarías una dieta vegana? Es la primera vez que te escucho y me estás motivando un buen. Mil gracias por este tipo de videos que te orientan. Ay, mira, qué bueno. Que, digo, qué que padre es cuando se inspiran las personas. Es como que, wow. Híjole, yo no quisiera meterme en la parte de vegano, ¿no? La verdad, porque creo que es una ideología que respeto bastantísima y que tiene un sentido hermoso de respetar a otros seres sintientes, y aparte incluye una alimentación, o sea, no es nada más una alimentación, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay mucha confusión porque hay personas que dicen, es que la dieta vegana, sí, la dieta vegana incluye, ¿no? O sea, ellos tienen varios uh-huh. pilares y entre ellos entra este, y es algo muy, muy bonito, es algo muy inspirador, pero yo no la sigo, por lo tanto yo no te podría recomendar algo que yo no hago, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y pelo? El pelo, pues bueno, también tiene que ver con la onda hormonal. Si eres hombre, pues bueno, tienes mayor problema. Ok, vuelven a preguntar el producto milagroso. Claudia Cecilia pregunta, ¿qué hace el bicarbonato? Solo un pequeño review de todo lo que ya platicamos para que la gente que apenas nos esté viendo descubra todas las maravillas con el bicarbonato. Por aquí debe venir. No, pero bueno, la idea del bicarbonato es que depende para qué lo quieres utilizar, ¿no? Porque el bicarbonato pues sí tiene 200 millones de usos. Entonces, por ejemplo, yo lo que ahorita mencionaba era más de lo que te hace, o sea, de lo que puedes hacer con él, ¿no? Desde mascarillas, desde, por ejemplo, mira, aquí viene exfoliante de pies, gel limpiador de manos, también hasta limpia baños y cocina, para las alfombras, cuando algo se te ensucia también lo puedes poner, te ayuda para aliviar quemaduras, te ayuda para hacer pasta de dientes, para hacer desodorante, para hacerte como el exfoliante, para desinfectar frutas y verduras también, o sea, es una maravilla. Todo. Tenemos una pregunta muy frecuente, con el poco tiempo que nos queda, pero es Mimi Cervantes, pregunta, ¿qué diferencia hay entre un nutriólogo y una health coach? Bastante. Los nutriólogos, por lo regular, pues bueno, ellos hacen algo personalizado con una dieta, una alimentación y todo esto. Yo creo que todos sabemos lo que hacen, ¿no? Y una persona que es health coach, lo que te hace es acompañarte en modificar tu estilo de vida y tus hábitos sin tener que darte una dieta, ¿no? O sea, vamos, el decirte que comas más frutas, que comas más verduras, que medites, que tomes agua, que hagas ejercicio, que duermas, que medites. Esto es la parte más integral que incluye el poder acompañar a alguien en el cambio de hábitos, ¿no? Perfecto. Zen Hadimi, me da ansiedad por lo dulce. ¿Qué me puede ayudar? A ver, Zen, estamos viendo un consultorio donde ya hablamos pues todo, que el pan, que si el refresco, todo lo que te hace daño de los endulzantes, y quiere como una compensación ante esto dulce. ¿Qué podemos hacer para empezar a cambiar este hábito? Sé que muchos no quieren radical, que de repente dejar claro. El refresco, pero voy a dejar también el pan, pero voy a dejar todos los dulces mañana. La verdad es que no. ¿Qué puede hacer? ¿En qué frutas o qué alimentos te han gustado, que has visto resultados que pueden ayudarte a ir dejando poco a poco esta necesidad de algo dulce? Bueno, lo dulce a todos nos gusta, ¿no? Y a mí también me gusta, obviamente. Y yo también me hago postres, nada más que, vamos, como postres, obviamente, como cosas dulces, como galletas, también como pan. O sea, no vivo, si es un ser humano claro, real. No vivo a punta de aguacate y lechuga para nada. O sea, realmente también como todo eso, pero lo hago con diferentes ingredientes. Es decir, cuando me hago un pastel, la parte de abajo, o sea, como que el crust, ya sabes, es con nuez y con almendra, y la parte de adentro lo hago con nueces. Tú puedes ir variando y le vas poniendo que si miel de abeja, vamos, no tienes que dejar todo, simplemente vas sustituyendo ingredientes de calidad, ¿no? Esa es la idea. Cuando tú vas a una tienda naturista o orgánica, que ahorita ya tienen galletas, tienen todo esto, obviamente cuestan un poco más porque los ingredientes no son baratos. O sea, los ingredientes buenos no son baratos. Los de la comida chatarra obviamente son baratos porque son malos, porque algunos ni siquiera son comestibles. Entonces, obviamente son muy baratos. Pero cuando tú vas a estos
a estas tiendas y ya tienen ahí incluso hasta pasteles, incluso tienen muchas cosas de para que te des cuenta que claro que se puede seguir consumiendo esto, porque antes de que existieran los ultraprocesados, nuestros papás, nuestros abuelitos consumían pan. Sí, esto no es una novedad. No, consumían chocolate caliente y todo, y no tenía que ser el chocolate caliente ahorita de la latita esta que, bueno, la latita, ¿cómo se llama? El Tetra Pak, que Dios mío, de verdad, a mí me asusta ver que eso se lo den a un niño y luego lo pongan sentado en una escuela. Pues pobre niño, ¿no? O sea, no, manera. No, es demasiado. ¿Cómo se va a concentrar? ¿Qué va a hacer con todo eso? Exacto. Ya, cinco minutos, vamos con todas las preguntas, lo prometemos, hay muchísimas. Vamos con Claudia Elizabeth Sandoval. ¿Qué snack puedo cargar en mi bolsa para cualquier situación especial donde no puedo llegar a mi casa y comer y así no llenarme de chucherías? Nueces y fruta. La fruta viene hasta empacada, ¿no? Sí, trae el plátano está perfecto, la manzana también, la pera también y unas nueces y ni se te va a echar a perder ni nada, ¿no? Ok, perfecto. Solamente como recordatorio porque siguen preguntando, vinagre de manzana, en ayunas, cómo lo diluimos, qué le agregamos y la marca. Un vasito así, una cucharada de vinagre de manzana, puede ser en la noche antes de dormir o en la mañana si no tienes problemas de gastritis. Perfecto. Hermilo, ¿por qué nos da insomnio y qué podemos hacer para remediarlo? Que también aquí lo encontramos. Sí, el insomnio por lo regular es exceso de pensamientos, ¿no? Estrés, es emocional. O sea, no es algo, bueno, habrá personas que tengan un tipo de enfermedad, pero es el menor porcentaje, no creo que estés ahí. Pero las personas que tienen insomnio por lo regular es estrés, actividades, sobreestimulación, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Pues tratar de quitarte este tipo de estímulos, este tipo de estrés, este tipo de pensamientos. Y la meditación es bastante buena para todo esto. Ya está. Patricia Susana. Hola, muchas gracias por tus sugerencias. Desde hace año y medio estoy haciendo conciencia en mi estilo de vida y me estoy aplicando. Un gusto conocerte. Ayúdame, por favor, con desayunos y cenas para niños pequeños. En mi página pueden encontrar muchísimos. En la sección de niños o ponen ahí niños en el buscador y vienen muchísimas opciones de desayunos y de comidas y de snacks y de postres para niños. Igual, ya saben, repito, también, claro, pero en verdad también encuentran un capítulo especial para niños. Y está muy interesante. O sea, yo no podía con lo de la fiesta infantil. O sea, pensar todas las opciones que puedes tener. Y bueno, no solo para fiesta infantil, a mí también se me antoja. Entonces, ya saben qué aplicarse. Amalia Cuellar, ¿cuántas comidas son las correctas? Bueno, pues depende si eres atleta de alto rendimiento, si eres, etcétera. No sé, te digo, no hay una respuesta siempre así de ¡pum! Que sea buena para todo el mundo. Son cinco, son exacto, tres. No, okay. Sí, no es para todo el mundo. Yo te puedo decir cuántas hago yo. Yo hago dos. Yo hago dos comidas. En la noche no, trato de no cenar, pero por lo regular me tomo un té o un aguacate con sal y limón, con sal, limón y aceite de oliva, o una ensaladita de tomate con aguacate, pero algo, de verdad, yo creo que no pasa esta porción y un tecito. Eso es, y es como a las 6:30 que mis hijos están medio ya cenando 7 máximo. O sea, trato de que sea 2 o 3 horas antes de irme a dormir y eso es suficiente para mí. Igual ya lo mencionó Valeria, ya come hasta que le da hambre. O sea, hasta que el cuerpo te lo pide. Sí, si ya tengo hambre a las 6:30, 7, ya no como, ¿verdad? Me tomo un té o algo así. Ok. Pues ya estamos en la recta final de Consultorio MOA. Ya saben que lo van a poder ver después. También si quieren checar todos los consejos que ha dado Valeria. Y también si se lo quieren llevar a su casa, la opción es con Lo Mejor de Hábitos. ¿Dónde podemos encontrar el libro, Valeria? En todas las librerías. Palacio de Hierro, Liverpool, Sanborns, Gandhi, vamos, en todos donde haya libros, por lo regular ahí va a estar. Y encuentran los dos libros. Sí, está el de Cambia de Hábitos, que es exacto, el primero. Y este, el de Lo Mejor de Hábitos, que es el nuevo bebé. El bebé que acaba de llegar. Bueno, ¿saben qué? Si quieren cambiar de hábitos, ya saben que en Consultorio MOA, aquí queremos que todos se apliquen y sobre todo cuando se trata de mejorar nuestro estilo de vida. Saben que tenemos alegrías y en esta ocasión, como diría Julio, Valeria no viene con las manos vacías. ¡Un aplauso! ¡Sí! Valeria viene con dos libros que obviamente nos va a autografiar. ¿Qué mejor que nuestra health coach? Literal, entregado personalizado el libro. Y va a ser para las primeras dos personas que envíen un mail con tres hábitos que les gustaría cambiar. No se preocupen, vamos poco a poco, que es lo que ya vimos con Valeria, que es un hábito a la vez. Pero de todo lo que hemos platicado en Consultorio MOA, ¿qué les gustaría cambiar? Manden a consultorio@revistamoa sus respuestas y vamos a ver qué tal está. Pues Valeria, ya pasó una hora de preguntas, pasó volando, se quedaron bastantes, pero bueno, es muy fácil encontrarte en redes, aprender sobre tu estilo de vida. Nos encanta cuántas personas has impactado. Entonces,
¿Dónde te pueden encontrar, además de los libros que pueden encontrar, ya mencionó, en todas las librerías que también pueden descargar digital, sí, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, las redes todas son Hábitos o HábitosMX y la página es www.hábitos.mx. En las redes, bueno, es Instagram, Twitter y Facebook, esos es Hábitos. Y pues bueno, en la página ahí también tenemos un chat en vivo, que cualquier cosa ahí les pueden estar ayudando, obviamente en horas de oficina y en días laborables, pero ahí les pueden estar ayudando en cualquier duda que tengan. Digo, no tienen que tener el libro ni nada, pero tienen una duda y tenemos una persona que los está apoyando en servicio al cliente para, bueno, aunque no sean clientes, pero ayudarlos a que mejoren. Lo que queremos es que cualquier persona que tenga una inquietud, que le podamos nosotros dar una liga o dar una publicación o darle algo. Tenemos muchísimas iniciativas gratis, muchísimas guías de alimentación gratis para niños, para adultos, para el regreso a clases, para todo, que es gratis, ¿no? Entonces, cualquier cosa que tengan, ahí también estamos. ¿Qué tal? Pues ya lo vieron, es muy sencillo. Cambiar de hábitos va desde un bicarbonato de sodio que tienen en su casa, vinagre de manzana. No necesitan nada sofisticado, nada complicado. Al contrario, todo es parte de la naturaleza. Y entre más sencillo y donde todos lo podemos entender, significa que todos lo podemos aplicar. Está increíble tu mensaje, Valeria. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Espero que, bueno, cualquier cosa que tengan, ahí andamos a la orden. Va, perfecto. Y pues prepárense, próximo consultorio, Julio Luis García está de vuelta con nosotros y vamos a tener a un especialista, uno de los favoritos de la casa. Llega a consultorio MOA Álvaro Gordoa, también para presentarnos su nuevo libro, El Método Habla. Envía sus preguntas a consultorio@revistamoa.com, así que váyanse preparando todo lo que tengan duda en expresión corporal, cómo hablar ante un público y también sobre su nuevo libro. Ya saben que aquí va a estar Álvaro para resolver todo. Yo soy Andrea Martínez, nos estamos viendo, ya saben, si tienen quejas, dudas, sugerencias del sitio y entren a revistamoa.com. Esa soy yo, la editora, y estamos aquí para escucharlos y poder publicar todo lo que les gusta, pero sobre todo lo que les va a ayudar. Nos estamos viendo, que tengan muy buena noche. Bye, bye.